hoy se corre, amigos, de camino para la carrera que es una de mis carreras favoritas. Lleva 35 años celebrándose. Por la pandemia, pues estuvo detenida, creo que por 2 años, pero ya estamos de nuevo en pie. Es una de las carreras tradicionales en Puerto Rico, todavía es de las pocas que se corre por la tarde. Así que el día hoy está precioso, pero bien caluroso, así que veremos a ver cómo está la cosa. Nos referimos del 10K Abraham Rosa en Toa Baja, así que estamos saliendo para allá tempranito. El recogido de paquetes es hasta las 3 de la tarde, la carrera sale a las 5, así que pues para allá vamos, con el favor de Dios. Quédese ahí, que vamos a estar grabando muchas cosas. Bueno, mis amigos, llegamos aquí al área del barrio Pájaros en Toa Baja. Bien temprano, el anuncio ese de que habían sobre 700 corredores como que me asustó un poco. Y en el área donde yo todos los años estaciono, es aquí, en esta escuela. Es un estacionamiento bastante cómodo para cuando se acabe la carrera, pues salir de aquí y seguir para las piedras. Así que vamos a ver cómo nos va. Y aquí nos encontramos rápidamente a los hardcore de las piedras que están aquí. Otra vez. El señor Ramón Vázquez. ¿Cómo está? Saludos. El señor Ramón Vázquez, el señor Angelito. ¿Cómo estás? José Lito, Manzano. Estos son los hardcore de las piedras. Deben estar haber estado aquí desde las 7 de la mañana. Tempranito. ¿Qué tú esperas? ¿Qué tú esperas la carrera? Cansarme al final. Y mucho calor. Calor como centella, estoy aquí sacando. ¿Y Angelito, tú? Bueno, disfrutarla y hacer por una horita, ya para mí es bueno. Ya tú eres el veterano, ¿y qué te esperas? Por debajo de los 50. Sobrevivir. Estamos en esa. Vamos a ver si buscamos la camisa para salir de eso rápido y después sentarnos a hablar aquí con los veteranos para aprender un jato. Estamos, te me cuido. Bueno, llegando al centro comunal, como todos los años, yo tengo otro video de una carrera anterior que voy a poner acá en la tarjetita para que lo vean. Pero el proceso usualmente es fácil, es sencillo. Y aquí estamos entrando para buscar los paquetes. Diez por ahí. Por eso me vine temprano. Por eso. Sí, Ramón Manzano. Manzano Ramón, ¿cuánta firma? Tengo ahora. Sí. Tiene relevo, Tiene por aquí. El 147. ¿Y si necesitas más ayuda aquí? No, lo que pasa es que es una caja, ¿no? Porque si no, hay que buscar papeles allá. Sí. Para que más gente nos atrasamos más. Gracias. Ya salimos. Bueno, ya buscamos el paquete y vamos a mostrarles lo que tiene la bolsa este año. Vamos a mejorar esto aquí. Tiene una cinta aquí para la cabeza, me imagino, Redicentro. No escatimaron en cinta. Un vasito de Toyota. Un vasito de Toyota.
la revista de este año, 35 aniversario. Muchas fotografías de todos los años y todas las cosas. Siempre hacen una edición bien bonita, bien hecha, bien preparada. Así que en eso ellos no han fallado. El número que lo tengo aquí, vamos a guardarlo. Y la camisa. Por detrás. La camisa por detrás. La camisa va a ser para mi hermana, de todas maneras, ya está comprometida. Y este año la bolsita, pues vino una bolsita ya más pro, porque el año pasado fue como una bolsa de supermercado, pero este año pues el auspiciador Hyundai de Rexville pues dio estas bolsitas, así que muy bien, muy profesional. Como mencionamos ahorita, un poquito de desorganización para buscar los números, pero nada grande. Ahora mismo hay una fila fuerte para entrar. Los amigos de las piedras están llegando ahora y están en esa fila, pero deben salir ya pronto de ese revolú. Pero sí, puedo decir que comparado con el año pasado, pues digo, el año pasado no hubo carrera, pero el último año que lo hice, había un poquito de más gente recogiendo el paquete de cantazo y eso crea un poquito de confusión. Viene el grupo de las piedras, vamos a hacer bulla. Estamos ready los de las piedras. Casi ready. La venganza del plátano. Vamos a coger la guagua.
Francisco, a Patita. ¡Salvoso! ¡Salvoso! ¡Sabemos! ¡Vente, vente! ¡Cabemos! ¡Sí! ¡Caramos! Nos secuestraron por la guagua del municipio. Por favor, es bien chavo. Por la pandemia, por la guagua, por la No sé dónde nos lleva. El viaje en guagua duró 3.2 minutos. Con un poquito más de tiempo, como 2.57. Como las 5 y 5 ya, 5 y media sale el 5K desde el parque, pero estamos esperando a ver cuándo salimos. El sol está que pica. Ok, ahora sí, nuestro homenajeado, la que dedicamos la carrera, es al matrimonio de mi madre Mujica, uno de mis patrocinadores voleibolistas, y a Tommy Ramos, que no creo que se necesita mucho. Estamos en Bayamón. Para los que siguen esto, hoy estoy Galloway, 2 minutos y medio, 30 segundos caminando. La temperatura está fuerte, hay que cogerlo con calma. ¡Ay, viva! ¡Yo lo conozco! ¡Oh!
Vamos casi terminando la milla 3. El sol está en misericordia, o sea, no hay manera. Piernas no responden, el calor está, el vapor de la calle. Y tengo las piernas muertas. Aparte que estoy un poquito medio mareado por el calor. Pero lo seguimos hasta el final, sea como sea. Este foco está prendido, bien duro. Ese foco que está ahí. Piedra ahí, la piedra, todavía la piedra.
Bueno, se acabó el Abraham Rosa. Extremadamente caluroso como siempre. Extremadamente difícil como siempre. Pero esta vez dio más duro. Esta vez dio más duro. Nada, felicidades a que lo completaron. Yo venía mareado desde la milla 3. Mareado de que veía las estrellitas y cosas blancas y cosas. A mí me da esas cosas, pero no tan temprano. Así que nada. Felicitaciones a todos los que lo hicieron. Aquí estoy en la sombrita sentado un rato. Así me como un guineíto que nos dieron y me pongo un microhielo que me dieron también. Pero nada. Seguimos para adelante. Esto fue el Abraham Rosa, el 10K Abraham Rosa 2022. Para los libros. Como siempre, síganos en todas las redes sociales como Corriendo Sobre 50. Estamos en todas las plataformas de podcast. No se lo pierda, suscríbase, denle like, suscríbase a este canal de YouTube para que sigamos creciendo y sigamos haciendo estos proyectitos para que ustedes se lo gocen en su casa. Completamente gratis. Suscríbete, dale like.